estás, que estás regalando Nayib Bukele a los afectados por las tormentas no van a ser gratis. Aquí la ministra Michelle Sol aclara que esas casas las van a tener que pagar los beneficiarios a esas casas. Ellos las van a pagar. Aquí lo aclaró en una entrevista en Diálogo 21 la ministra Michelle Sol. Vamos a ver la entrevista que le hicieron. Tenemos que hacer ninguna licitación aquí. Es que el gobierno no está comprando las casas. Quien está comprando las casas son los beneficiarios, los afectados. Ellos compran su casa. Nosotros le damos el beneficio a ellos, a la familia. Entonces ellos deciden. Entonces nosotros pasamos por un proceso de buscar diferentes opciones para que ellos escogieran la mejor. Y finalmente escogieron esta. Inclusive se les llevó hasta el fondo móvil para que vieran las opciones de proyectos que había. Pero Nayib Bukele dijo que esas casas iban a ser gratis para todas esas familias. Pero aquí está aclarando la Michelle Sol que esas casas van a ser pagadas por esas personas. No van a ser gratis. Otra mentira más de Nayib Bukele. Y Bukele dijo que iban a ser gratis y eso es mentira. Y aquí quedó aclarado, más claro que el agua, no creo. Pero Nayib Bukele está diciendo que no, que sacaron de contexto las palabras de la ministra Michelle Sol. Pero no, aquí está claro, aquí está diciendo que esas personas van a pagar por estas casas. Y Bukele dice de que no, que son gratis. Para que vean que esto es solo es un show de Nayib Bukele. Nayib Bukele mintió diciendo que iban a ser gratis esas casas y no. Esas casas tienen que pagarlas porque es una residencial. Esas casas las adquirieron una residencial que se llama Ciudad Marbella. Y entonces tienen que pagarlas. Son 235 la cuota, el pago por mes que tienen que dar esas personas. Otra mentira más de Nayib Bukele y la gente que le cree a Bukele. Pero ya aquí todo sale la verdad, todo sale a la luz. Y ya salió a la luz la corrupción de Bukele. Esto Bukele lo está haciendo para hacer campaña política, para quedar bien con los mismos de siempre. Vamos a ver este video. Televisiva, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, aseguró que las familias adquirieron las casas ubicadas en una residencial privada de San Juan Opico. En ningún momento teníamos que hacer ninguna licitación aquí. Es que el gobierno no está comprando las casas. Quien está comprando las casas son los beneficiarios, los afectados. Ellos. Miren, más claro que el agua. Aquí lo está aclarando que las casas no las está comprando el gobierno, las están comprando los beneficiarios. Pero Bukele diciendo de que no. Corrigió la ministra Michelle Sol. Bueno, aquí les dejo este video, espero les guste.